Hey, ¿qué pedo, mi gente? ¿Cómo están? Al día de hoy les traigo un nuevo video referente al Challenger. El día de hoy le vamos a polarizar el carro, no sé cómo lo conozcan ustedes. Polarizar es básicamente ponerle los vidrios negros para que pues no se dañe por dentro, que enfríe más rápido porque no te trae tanto el sol, que no te quemes y todo eso. Aparte que siento que le va a dar un look mejor porque el carro es negro y tengo pensado algo, hacer algo, pues algo que se vea malo el carro. Siento que le va a quedar bien y aparte pues nos va a ayudar a que no quemarnos nosotros y varias cositas. Y pues en este caso no estoy solo, estoy con un compa, Ortiz. Los que me siguen en Instagram saben quién es. Si no me sigues en Instagram, aquí te lo dejo para que me sigas. Mi compa tiene un Mustang 5.0. Es estándar, para los que les gusta estándar. Y aquí se los voy a enseñar un poquito para que vean qué rollo con el carro de mi compa. Aquí está el carro de mi compa, es un Mustang 5.0. Ahí está mi compa Ortiz. Un poquito ruidoso nomás. Bueno, pues vamos a ir para allá antes de que se nos haga más tarde. Y ahorita que estamos ahí, hay unos vidrios, raza. Ya vamos camino para allá, gente. Está como a 25 minutos de aquí. Ahí mi compa Ortiz, ahí viene la parte de atrás. No sé si lo pueden ver. Ahí viene mi compa Ortiz en la parte de atrás. Y voy a ver si se puede grabar ahí. Así como les dije la otra vez, voy a preguntar al vato, hey, ¿puedo grabar tantito para que vean más o menos cómo es el proceso? Yo sé que es algo súper sencillo, ¿no? Que dicen, ay, no mames, güey, ¿para qué grabas eso? Pero yo sé que a muchos de ustedes también les interesa. Cállate. Yo sé que también a muchos de ustedes les interesa lo que le vaya haciendo el Challenger y así. Y pues, para empezar ahorita, pues, yo sé que ustedes ven a gente como el Juca, como Salomundo, como Alfredo Valenzuela y todos esos. Y ven que hacen unas cosas bien locas y cambio de rines, cambio de pintura. Y yo les quiero decir que soy pobre a la verga, raza, pues. Que no me alcanza para hacer esas cosas. Que no me alcanza para hacer esas cosas y pues ahí voy un poquito, poquito. Entonces, pues lo poquito que le haga el Challenger, quiero comentárselos para que se entretengan un ratito de perdida, ¿no? Y pues, ahorita que lleguemos, ahorita nos vemos, raza. Ya llegamos, gente, y pues no vamos a poder grabar porque tienen mucho trabajo. El carro va a estar hasta dentro de unas tantas horas porque están trabajando y pues no vamos a ir. Así está el carro ahorita. Pues está todo clarito, ¿no? Como sale de la agencia. Vamos a ver más al rato a ver cómo queda este pedo. Llegamos ahí al carro, gente. Como les digo, no voy a poder grabar porque apenas son las 2 de la tarde. Me dijeron que iban a estar como hasta las 5 porque tienen otros carros ahí primero. Y pues no tenía caso quedarme aquí con ellos porque, a empezar, pues ni los conozco, ¿no? Y pues está medio escondidillo ahí donde hacen eso, pues es como un taller y pues no me quiero meter al taller porque van a decir, salte la verga, morro. Y mientras vamos a ir a ver qué hacemos, a ver si vamos a comer una nieve, no sé, tengo que ir a sacar dinero también. Maldita pobreza. Y aquí estamos en el Mustang de mi camarada, estamos esperando a mi camarada. Se los voy a enseñar por dentro a ver si les agrada. Aquí está el Mustang. Es un Mustang 2017, creo. Es motor 5.0, es el de 8 cilindros. Es un GT. Es estándar, para los que les gusta estándar. Está perrón. Anda, alegre. ¿Qué onda, chavos? Allá viene mi compa Modelo Ortiz. Ah, no puedo hacerle, güey. ¿Qué pacho? ¿A qué anda el comportés? ¿Qué pacho? ¿Ya vieron? Andaba volando conmigo, güey. Venía volando este güey ahorita en la carretera. Es el protector, güey. Pues ya se hizo, güey. Me van a poner la suspensión de aire, güey. ¿Cuándo? El siguiente domingo. ¿Cuánto te van a cobrar? 85 la hora. Oh, my. ¿La hora? ¿Cuántas horas crees que se avienten?
te dije que como 5 o 6 horas. Que se tarde 3 días. Pero mira, ya se va a ver así, raspando suelo. Así, bajito. Porque, raspando para los que no sepan, este vato compró bolsas de aire para su Mustang. Y se las va a instalar. Díganle al Ortiz que nos invite para grabar cuando... Cuando le pongan esa madre para venir con cuando él. Cuando raspe suelo, güey. Cuando raspe suelo. ¿A dónde vamos, güey? Pues te traemos nosotros y te vas con nosotros en lo que dejas aquí el carro el domingo. ¿A dónde vamos? No sé, a ver a dónde vamos. Ahorita que. Que sepamos, les digo qué pedo. Llevabas bien calmadito, bien. No, tienes que. Pues es que los policías son bravos, loco. Sacar la bestia, güey. ¿Tienes que sacar la bestia? A lo mejor tantito que. Sí, copyright. Para que se escuche más, güey. A ver. La neta que jala chido, a ver, deja voltear la cámara porque no me veo ni bien. Atrás se siente más culero, güey. Sí, sí. La neta que jala bien chido esta madre, güey. Al fregazo. ¿Tú cómo sentiste de atrás, güey? No, mira, sentí que mi papá, me tragué a mi papá, güey. Nada más digo. Yo sí. ¿A cuenta que yo tenía un pedito y me subió a la verga? ¿Sentiste los en la garganta? Sentí los huevejos en la garganta. La gargantilla. Es más, ¿qué hago yo manejando, güey? ¿Tú deberías de manejar? No, ahorita estoy en mi modo descanso. Modo descanso. Vengo en modo Tesla, yo. Maneja solo. Ay, ay. Ahí no lo trae a modo... Es que es estándar, raza. Y traigo mi Warashi, diré. Traigo los placozones ahorita. A la madre. Para esa gente que me dice que no soy nada humilde. A la madre. Qué pedo. Así los hacen de donde mi mamá es, de la Huasteca. ¿De la Huasteca? Ey, pero la suela la hacen de llanta, güey, entonces le llamamos los Goodwill, güey. Ahí en mi rancho también, pero la suela no sé con qué verga la hagan. Ah, gente, como le estaba diciendo del carro, pues primero le voy metiendo así poco a poquito. Lo segundo que le quiero hacer es el escape, y como les digo, voy a ir paso a paso porque... Porque no tengo dinero a la verga, pues. Esta madre va a ser un blog realista. O sea, yo sé que están acostumbrados a ver raza que le hace... No, que el supercargador para el Challenger. Muy a huevo lo puedo pagar yo a la verga. Por eso va a ser un blog realista. Así como ustedes y yo. Para que vean que no todo en la vida es perfección. No todo en la vida es dinero. No todos somos ricos. Así que vamos a ir... Metiéndole a como podamos. De a poquito a poquito. De a poquito a poquito. Vamos a ir a ver si está abierto el mall. Ahorita. Ay, Luke. Les decimos qué pedo. Cuando le cambias algo pequeñito, güey. Se siente bien chingón, güey. Ya sé, güey. Aunque sea nomás así de. Que le cambies así. Una mierdita, güey. No, se sí, yo no quiero ser como esa gente que le dice, ay, que. Se vienen cosas muy locas para el Challenger. La verga. Yo le voy a decir lo que le pienso meter. Le lo quise polarizar. A lo mejor mucha raza no le va a gustar. Que va a decir, ay, no mames, güey. Que se miraba mejor sin polarizar. Pero mire, va a empezar. El carro es mío, ¿no? Así que pues yo le hago lo que quiero. Y otra cosa que le quiero hacer, así como un look medio rudo, entonces como el carro es negro, quiero que tenga las ventanas negras. Pienso cambiar de los rines, no sé si por rines negros. Venimos a 15. Ah, sí. No, es que
La conversión es medio rara, ¿no? No lo hagan esto, ¿no? Esto es malo. No andan acelerando así nomás, gente. Oh, la gente se mete unos putazos. Ay, como les decía, quiero hacerle un look así medio rudo. Quiero, ya ves que los foquitos del challenge son así como ojitos. Se los quiero poner de color rojo también. Y ahí vamos viendo, depende de qué tanta agua le caiga a la nube, ¿no? Porque está cabrón. Por cierto, esos ojitos hace rato se quedaron bien atrás. Me tuve que esperar por esos ojitos. Es que había muchos carros, no me podía meter. Dejar al Brian Ocona, pero ya mero te alcanzo. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente ir a 15? Ah, está chido, la neta, güey. Jala bien perrón. Pero es que, como les decía ahorita que venía manejando, güey. O sea, el tuyo, quiera que no, pues es un 8 cilindros, pues. Son 2 cilindros más que el mío. Mi motor está así, chiquito, así. Es 3.6 el mío y este es 5.0. Yo opino que unas carreras. ¿Sabes? ¡Ah, la madre! Ahí nomás, Cheyenne. Ya habló la dueña. Estaría chido. Ya habló. Estaría chido. Calarnos a ver qué pedo. Hay que ver dónde hay un strip, a ver si hay un. Una strip donde podemos hacer desde arrancón. Sí, obviamente, no lo vamos a hacer aquí en la calle, gente, no. No hacemos eso, güey. No, Dios guarde, me ve mi mamá, me quita el carro. Sí. Si así no me baja de pendejo, mi mamá. No, yo no hago eso tampoco, ¿no? Nadie hace eso, güey. Muy peligroso. Muy peligroso. Te estampas por ahí. Y pónganse el cinto siempre, gente. No sean pendejos. O sea, si ya van a ser pendejos, no sean tan pendejos. Ahorita nos vemos entonces, gente. Porque ya se me están tomando el brazo a la verga. Ahora. Ya vamos llegando aquí al mall. No le bajaste los calzones. No. Mira, ¿qué son? Caballos. Leones. Ah, cabrón. Sí, no hice el downshift, güey. Por eso se me andaba muriendo. Dijo, ¿qué pasó? ¿Por dónde? Según yo es aquí. Aquí a la izquierda. ¿No era derecho? No, sí. Ah, pinche. Vale verga esta madre, güey. Yo también me voy con la finta muchas veces. No sé si está más pendejo el GPS o yo, cara. Bueno, digamos que GPS. ¿Qué te diré? Chingado. Ay, ay, ay. Te digo que de aquí ya te metes, güey, ¿no? No, ya se metió la loca. Así me pude haber metido, bien así. ¿Me prende este café? Puesta en el vidrio, raza. Ánimo. Y así es como quedó, raza. Ya se ve todo negro, machine. Aquí está el Mustang de mi compa. Y así como quedó, gente. Pues espero que les haya gustado. No pude grabar porque la neta, ahora sí le pregunté al vato. Hey, ¿puedo grabar? Y me dijo que no. Pues mira, yo hasta le quería promocionar el negocio, pero ahora nada, porque me dijo que no. Y pues espero que les haya gustado, como les digo, pues vamos a ir poco a poquito porque conmigo están con una persona realista. O sea, yo no soy una persona que tenga mucho dinero, como Juca o esas personas que pueden meterle rines y cosas así extravagantes. Pues yo pues voy poco a poquito y con ustedes para que sea un poco más realista todo. Y pues espero que les haya gustado, a mí me gustó mucho cómo se ve porque yo lo que busco, como les platiqué, es un look que se vea como rudo. Como el carro es negro, quería los vidrios negros. Y quiero ponerle los focos de enfrente, ya ven que son círculos de color rojo. Por eso ustedes tienen alguna sugerencia en tanto a rines, díganmela, no sé si les deje los rines que tenga o me digan, ¿sabes qué? Esos mismos rines, píntalos de otro color
o mira, busca este tipo de rines, este tipo de rines le quedarían bien y con este tipo de color y todo eso. Y pues ustedes saben que yo voy a leer todos sus comentarios. Y pues nada, no se olvide seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como BrianOzuna19. Y denle click al botón de suscribirse y a la campanita de notificaciones para que le notifique cuando sea un nuevo video. Y nos vemos, gente, en un nuevo video. Bye bye.